a presentar su investigación, ¿no? En primer lugar, voy a presentar a Percy. Percy Bobadilla es magíster en sociología, es doctor también en sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y tiene estudios de especialización sobre en liderazgo y gobernanza por la George Washington University y en gerencia social por el Banco Interamericano de Desarrollo Washington. Percy tiene más de 30 años de experiencia en el ejercicio profesional en la investigación en el campo de la sociología de las organizaciones y el desarrollo, con especial énfasis en gestión pública y gerencia social. Percy también es consultor senior en el diseño, monitoreo, evaluación de políticas, planes, programas y proyectos a nivel nacional e internacional. Percy es un querido profesor asociado de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Casa de Estudios. También es profesor en la Escuela de Posgrado, en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de nuestra universidad. Percy Bobadilla fue también profesor invitado, es profesor invitado desde el 2012 hasta la actualidad en la Escuela de Posgrado, Maestría en Gerencia y Empresas Sociales para la Innovación Social y Desarrollo Local de la Universidad EAFIT, Medellín, Colombia, y cuenta con numerosas publicaciones en el campo de la gestión, desarrollo y conflictividad. Percy, te doy la bienvenida al seminario que organizamos. En esta oportunidad, el título de tu ponencia es el siguiente: Procesos de aprendizaje público-privado y cambios institucionales en la gestión de conflictos socioambientales de los territorios impactados por la minería en el Perú. Pero si solo antes de darte la palabra, quiero recordar que todas aquellas y aquellos que nos siguen en Facebook pueden dejar sus preguntas en el chat. Y bueno. Y se las compartiremos al terminar la presentación de Percy. Percy, muchísimas gracias por aceptar participar en el seminario. Y ahora la palabra es tuya. Muchas gracias, estimado Robin, muy amable. Muy buenas tardes, colegas. Buenas tardes, estudiantes, amigos, amigas, participantes de seminario también organizado. Realmente me da un enorme gusto saber que podemos, los colegas de la facultad y otras facultades, compartir esas experiencias de investigación y creo que eso enriquece mucho las ciencias sociales. Y bueno, también es importante compartir pues la diversidad de puntos de vista, ¿no? Y posiciones al respecto. Esa riqueza también nos permite aproximarnos a realidades complejas como esta, ¿no? Porque el tema de los cuidados ambientales es un tema controversial, ¿no? No es sencillo hablar, digamos, uno quiere ser objetivo, intenta hacerlo, pero es difícil, ¿no? Por esto que, como ustedes pueden ver, la historia republicana, pero sobre todo también en estos últimos 30 años, cuando empezó el boom de los commodities, ese tema ha generado disputas, controversias, ha polarizado. La misma academia, ustedes, uno estudia, lee, hay investigaciones muy limitantes, vamos a decir así, no me gusta esta palabra, pero digamos, anticapitalistas, antiminería, pero también hay investigaciones muy a favor, ¿no? Uno podría catalogarlas de neoliberales, y también hay otras que tratan de buscar un poco de equilibrio. Yo trato en todo caso, y espero que sea así, que este resultado de esta investigación traten de tener un tipo de equilibrio, ¿no? Trato de buscar al máximo la objetividad. Por eso quería un poco, antes de empezar muy rápidamente, si bien Robin ha visto mi CV. He trabajado evidentemente en empresas mineras, pero también he trabajado con comunidades, con ONGs, con cooperación, con gente que también tiene una visión muy crítica de la minería. He conversado con gente de todo tipo, ¿no? Mi experiencia como fríos ambientales empieza hace 10 años, un poco más, cuando trabajé el tema de Cajamarca, porque ahí me interesa mucho la gestión social, la gobernanza. Me he especializado en esas temáticas. Entonces, la aproximación al tema de conflictos socioambientales tiene que ver primero con una aproximación a la gestión pública. Y evidentemente, cuando trabajé con empresas mineras, en todo el tema de programas y proyectos, también me interesa mucho la gestión social de las empresas mineras con ese enfoque de responsabilidad social. Entonces, de alguna manera, el hecho de llevar esta experiencia que tengo, esta especialidad en gestión social, gestión pública, ¿no? En políticas públicas, programas y proyectos, que me lleve al tema de conflictos ambientales, es un tema para mí desafiante. Y he publicado ya hasta tres trabajos,
Y este texto se distingue porque no trata de ver un caso, ¿no? Porque yo he publicado casos, he visto, por ejemplo, el caso de Cajamarca en profundidad, pero también conozco el caso de Quellaveco en Moquegua, el caso de Cerro Verde en Arequipa, el caso de Antamina en Ancas y otros casos de empresas mineras en Cerro de Pasco que he podido conocer directamente con profesionales que trabajan en las empresas y también con colegas de entidades públicas. Y también al ser profesor universitario, pues me permite conocer también a mucha gente. Todo este background me lleva digamos, a aventurarme a un esfuerzo ya no de un estudio de caso, sino una mirada más del territorio de la Sierra del Perú, que es el espacio donde mayormente ha habido conflictos muy fuertes. Y sobre todo me he centrado en entidades públicas que ven esto de alta dirección, a funcionar de alta dirección de entidades públicas, PCM, ministerios, gobiernos locales y regionales. Una muestra, con este lógico de bola de nieve, y también en altos funcionarios de empresas mineras, ¿no? Que trabajan en la zona norte, centro y sur de la Sierra del Perú. Ahora, mi decisión, ¿no? ¿Por qué estudiar la gestión privada de contratos ambientales, ¿no? Bueno, este tema, primeramente, había como una decisión inicial de trabajar solamente o privada o pública y qué tipo de experiencias tienen en la gestión. Pero el modelo que tenemos de minería en el país es concesionado. Y al ser concesionado, el Estado y la empresa de alguna manera son aliados, porque el hecho que la ley permite inversiones mineras, que estén los planes de desarrollo concertado, que estén las políticas públicas, la necesidad de este modelo. Y no solo me refiero a gobiernos, digamos, vamos a decir, de derecha o de izquierda. O sea, hay una autora argentina que se llama Svampa, que habla de un consenso de los commodities, es decir, más allá del gobierno, sea de izquierda o de derecha, la minería es vista como una medio importante para conseguir recursos que financien la inversión pública. Y por eso el movimiento de ecología política ha sido muy crítico con esa especie de consenso. Entre la propia izquierda, donde hay ma mayor crítica al modelo minero, hay un grupo del sector que piensa que la minería es un modelo de desarrollo, pero bajo un modelo estatal. En cambio, lo que tenemos en Perú es un modelo de concesión donde el Estado cede territorios a las mineras por un tiempo determinado y lo que el Estado va a hacer es recoger impuestos, ¿no? Que luego debería invertir en el desarrollo del país. Entonces, no podía estudiar o a la empresa minera o al Estado, ¿no? Tenía que estudiarlos de manera conjunta. Ahora, no está aquí las comunidades. ¿Por qué? ¿Por qué no estudié comunidades? Porque una cosa impactante en la literatura en ciencias sociales es que la mayoría de las publicaciones y papers a nivel de América Latina y del mundo, digamos, recogen la opinión de las comunidades, sobre todo su afectación. Recogen sus estrategias para defenderse del poder de las corporaciones. Y hay una literatura importantísima, ¿no? Sobre todo, como acabo de decir, de este movimiento de la ecología política, hay una literatura muy fuerte que toma en cuenta el punto de vista de las comunidades. Entonces, como les dije, he tenido la suerte, ¿no? De poder vincularme con comunidades, con autoridades locales, funcionarios públicos y empresas mineras. Decidí escuchar el punto de vista de estos funcionarios públicos y privados. Conocer, porque de mi pregunta que siempre me hacía, ¿por qué no aparecen muchos de los papers y libros que de profesionales o científicos sociales, ¿no? No aparece el punto de vista de los funcionarios públicos y los directivos de las empresas que trabajan en relaciones comunitarias. Y es una ausencia de información que a mí siempre me llamó la atención. Así que ese sesgo es un poco adrede, ¿no? ¿Qué piensan los funcionarios públicos? ¿Qué piensan los directivos de empresas mineras que trabajan en relaciones comunitarias en las áreas de gestión social sobre el tema del conflicto? ¿Cómo lo enfrentan? Entonces aquí lo primero que encuentro que son aliados, ¿no? Son aliados de este modelo. Y por lo tanto, si son aliados, también son responsables de las consecuencias de ese modelo en materia de derechos y del cuidado del ambiente. O sea, las consecuencias negativas o positivas, ellos tienen un nivel de responsabilidad muy alto, ¿no? Entonces, y también porque creo que al ser un modelo concesionado, la mirada tiene que ser interdependiente, sistémica, ¿no? ¿Qué piensan ambos actores también de su propia relación? ¿Cómo la ven, no? ¿Cuáles son los encuentros y desencuentros, no? Y por último, pues, también es parte de las apuestas de la investigación, conocer el punto de vista de estos funcionarios públicos y privados, nos da una mirada de cuán autocríticos son, por ejemplo, en relación a este tema, ¿no?
porque uno puede pensar o de repente son sesgados. Y a mí, adelanto esta opinión, digamos, no opinión, sino de lo que he encontrado es que me ha sorprendido la capacidad autocrítica que hay tanto en el sector público como en el sector privado. Y también de ambos, porque también le he preguntado qué piensa el funcionario público a la empresa y qué piensa la empresa. Entonces, este cambio de informe, intercambio de información, a mí me ha sido bastante importante en este estudio que ahora voy a presentar, ¿no? Esta fue la pregunta principal y los dos objetivos que han orientado mi investigación. La idea es conocer trayectoria institucional, ¿no? Y procesos de aprendizaje. O sea, en estos 30 años, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son las prácticas de gestión? Porque para mí el tema clave es gestión de conflictos. Es decir, yo estoy apostando para ver la agencia de los actores. ¿Cuál es la capacidad de los actores para mitigar esos conflictos, para enfrentarlos? Entonces yo quiero ver qué han hecho en esos 30 años, porque me centro en el periodo del último boom de los commodities, que empezó en los 90 hasta el año 21, y quiero ver qué han hecho en esos 30 años y qué han aprendido, ¿no? Y qué resultados hay al respecto. Por eso que mis dos objetivos tienen, por un lado, conocer justamente la trayectoria del sector público y privado. He preguntado a cada uno y he hecho una aproximación desde cada uno para luego ver las confluencias o desencuentros. Y luego finalmente, y todo ese esfuerzo que ha llevado, ¿no? A generar algún cambio importante que ha permitido un nivel de avance al modelo para convencer, para persuadir, para demostrar, sobre todo con resultados, porque es un tema importante. Si estos dos actores creen en el modelo, la pregunta es, ¿qué resultados pueden mostrar para decir que el modelo es viable? Esa ha sido también mi aproximación. Y finalmente hice algo que no estaba como al inicio planteado, pero previamente pregunté, y esto tiene que ver mucho con la conversación que he tenido con Marisa Paredes, colega nuestra en el doctorado de sociología, que me decía que sería bueno saber por qué el modelo minero no es viable. Y así que la última pregunta que hice fue sobre eso. ¿Por qué el modelo minero tiene tantas dificultades para ser viable? Porque los conflictos no solo no disminuyen, sino que siguen aumentando, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué podría explicar? ¿Qué factores están detrás para poder entender por qué el modelo no es viable? Bueno, no voy a hacer una explicación teórica en profundidad, si no el tiempo se me va, pero sí quiero hacer un mapeo rápido. Tengo 40 minutos, según me ha dicho mi colega Robin, debo acabar a las 5 máximo. Entonces, quiero hacer un mapeo, contarles un poco cuál fue el modelo teórico conceptual que utilicé para entender estos conflictos, ¿no? Entonces, tengo tres grandes categorías que me interesan analizar, ¿no? Uno es la gestión, ¿no? La agencia, en sociología estudia mucho la agencia de los actores, pero ¿qué contiene la agencia? Bueno, en mi caso, la capacidad de gestión, de poder poner en marcha las normas, de poder poner en marcha las estrategias, usar bien los recursos. Eso quiero un poco entender. Luego también quiero saber cómo entender el cambio que esta agencia genera en la realidad social. Y el cambio que a mí me interesa como sociólogo es el cambio de las reglas de juego, el cambio institucional, ¿no? Pero entonces quiero saber si esos cambios institucionales han podido fortalecer el modelo o debilitarlo. También es un tema importante de analizar para mí, por eso el segundo concepto es clave. Y por último, y como sociólogo, es cómo puedo reconstruir la trayectoria. Hay varios modelos para hacerlo, ¿no? Es un proceso histórico, vas marcando hitos, ¿no? Es una forma clásica, ¿no? Historias, son volver historias, procesos de tales actores, vas contando cómo empezaron, es una especie de cronograma de hitos para a partir de eso analizar. Yo aposté por otro modelo porque hay un autor que a mí me marcó mucho en lo que es gestión de organizaciones, ¿no? Hace muchos años me impactó la obra de Cass y Rosenweig sobre el enfoque de sistemas y contingencias, y he usado su modelo para, a partir de ese modelo que ellos tienen de entradas, transformación y salidas, tratar de ver la trayectoria. Ahora voy a explicar eso cuando llegue a ese punto. Empezamos por el primero. Entonces, el tema de gestión institucional lleva un poco a pensar qué es gestión. Entonces, primero trato de definir qué es gestión, y para mí la definición más importante es aquella que, digamos, está centrada en la consecución de resultados, buscando mecanismos de cooperación, ¿no? En una acción colectiva organizada, racional. Y a este grupo que coopere y que se junte en una organización, hay que darle un ambiente propicio para toma de decisiones. Claro, todo ese esfuerzo de este modelo de gestión y esta capacidad para usar bien los recursos orientado por objetivos, está sujeta a reglas.
reglas que pueden estar a favor, en contra, hay que cambiarlas, por eso es gestión institucional, porque la idea es cómo esta gestión tiene que enfrentar diversas contingencias, enfrentar diversas tradiciones, diversas formas de ver, de pensar y crear una normativa o crear una nueva forma de actuar en relación a una temática. Entonces, eso es la definición que uso de gestión y la desarrollo ampliamente, pero luego tengo que enfrentarme con el tema de que las gestiones no son iguales en todas las organizaciones. Entonces, hay una gestión pública y una gestión privada. Y ahí mucho me ha ayudado la teoría de los bienes comunes. En mi trayectoria académica y como docente, uso mucho esa teoría porque me esclarece el tipo de sentido y significado que le da un actor cuando trabaja en una organización pública y privada. ¿Qué los diferencia? El tipo de bien. Una cosa es un bien público de acceso a todos los peruanos y otra muy diferente, un bien privado que solo accedes por el mercado. Yo siempre digo así, medio en broma, medio en serio, son estrés, hay un estrés distinto. Una cosa es trabajar con un bien que tienes que llegar a todos los peruanos y con todo lo que eso significa, y otra cosa es trabajar con un bien público que llega a todos los peruanos, entonces es un bien privado que tiene que llegar a un tipo de sector, a un tipo de mercado. Y en ambos, yo siempre también digo esto, no es que uno más fácil que el otro. Los dos tienen sus dificultades, sus tensiones, su estrés. Entonces, a mí me ayudó para entender esta diferencia en el tipo de gestión. Y también usé el tipo de bien colectivo, porque las comunidades afectadas manejan bienes colectivos, que solo pueden disfrutar de ese bien o hacer ese bien las comunidades. Y lo que he visto, y más te explicaré, es que hay un conflicto entre el bien público concesionado a un privado con el bien colectivo. Ese es un tema bien importante que analizaré más adelante. Ahora, como les dije un poquito en mi investigación, a mí no me interesa solamente ver qué es gestión y qué diferencia de gestión privada, me interesa ver cómo se implementa la gestión. Y por eso era importante entender y explicar qué son capacidades de gestión. Y hay como tres niveles, ¿no? Una capacidad es la capacidad para, digamos, poner en marcha las normas que guían tu acción. Otra es la capacidad de gastar ese presupuesto que te asignan, implementarlo de manera eficiente. Y otra es la capacidad, digamos, y con una lógica estratégica. Y otra es la capacidad operativa, ¿no? Para poder implementar los bienes y servicios a cargo. Y que permitan resultados, porque una gestión, como digo al inicio, ¿no? Que no está orientada a objetivos y resultados, que no muestra resultados, es como si me permiten la metáfora, un partido de fútbol que el equipo juega muy bien, pero pierde. No tiene ningún sentido, o sea, y ese es un tema duro también, porque reconozco que a pesar de haber trabajado tan bien, con tanto esfuerzo, los resultados son pobres, pero a pesar de eso, una exigencia de la gestión es tener resultados. Entonces, también por ese lado me interesa la capacidad de gestión. ¿Qué tipo de resultados han alcanzado y en este caso qué tipo de cambios institucionales han logrado? Y ahí viene el tema institucional entonces. Entonces, ¿cómo entender cambio institucional? Primero instituciones. Y en sociología, pues es una categoría potente, muy importante. Desde Durkheim en adelante, la sociología ha visto el tema estructural, el tema histórico de las instituciones, porque son ellas, a través de reglas, normas, ¿no? Constructos que van guiando la acción, orientan la acción. Pero los seres humanos no somos robots, también siempre decimos eso. Nosotros, los seres humanos, frente a esas reglas, negociamos. Y esa negociación ha generado una corriente en sociología en la cual hay una oposición a pensar que hay un macrosistema que se impone a los actores. Por igual, la democracia, la economía de mercado, ¿no? Las instituciones religiosas. Cuando uno ve y un sociólogo, una perspectiva, digamos, más de la vida cotidiana, va a encontrar que en los territorios hay, claro, puede haber democracia como institución general. Pero la democracia que se vive en los territorios puede ser de características peculiares, porque hay una historia detrás en ese territorio, hay formas de pensar, de actuar, de sentir, que los actores pueden vivir la democracia de una manera diferente que en otros territorios. Entonces, los territorios tienen como subculturas, sus sistemas, y hay un concepto potente para entender eso, desde la forma de pensar, la forma de actuar, y cómo a partir de esa forma de pensar y actuar se generan reglas que es el neoinstitucionalismo de Pueblo y de Mayo, ¿no? Y me interesa por el lado organizacional, pero también por el lado político. O sea, en los territorios hay microsistemas que hay que entender. Y eso me ayudó mucho a entender que la minería, una forma de protegerse frente a un contexto adverso, que no, que digamos crítico y contrario a la minería, ha tenido en la generación de microsistemas la posibilidad de defenderse. Una especie de autopoiesis, ¿no? Este concepto de Maturana, cuando se refiere a las células, cómo se defienden de cualquier enfermedad y pueden regenerarse. Entonces, este concepto también puede ser útil para entender cómo el modelo minero, con este enfoque institucional, podría entender las reglas que van construyendo en base a mecanismos y estrategias que permiten un microsistema que puede protegerse de contextos adversos.
Entonces, ahí por eso el tema de la agencia es clave y, y toda la investigación ha puesto mucho peso en la agencia para entender cómo existen esos ecosistemas que se defienden de entornos adversos, pero también cómo existen ecosistemas que no se pueden defender porque de la propia agencia hay debilidad, tanto en la empresa como en el Estado. Y hay una serie de efectos perversos que más adelante explicaré de que hacen que ese modelo pues no es viable. Puede ser gran empresa, mediana empresa, no es viable porque porque la forma como construyeron su entorno sociocultural, político, no ha sido del todo efectivo, eficaz. Ya, entonces, ahora, ¿cómo explico todo eso mirando los casos que he investigado? Pues la trayectoria, ¿no? Y entonces el enfoque de sistemas y contingencias tiene esta mirada, ¿no? ¿Qué energía tomo del entorno? ¿Cómo la transformo? ¿Y qué resultado genero? ¿No? ¿Qué respuesta ante ese entorno? ¿Y cómo retroalimento el sistema? Por poner en síntesis este enfoque interesante de estos autores. Sociología también, por supuesto, usa el tema, es muy importante el tema de las estructuras y los sistemas, pero en este caso, el modelo como Kass y Roosevelt lo explican, a mí me parece interesante, ¿no? Entonces, cuando uno dice, ¿qué tomo del entorno? Para mí son los factores que originan el conflicto. ¿Qué factores originan el conflicto? Eso viene de la historia, viene del país, viene de los territorios cuando aparece la minería, y es diferente donde hay minería por siglos, donde nunca hubo minería, los impactos son distintos. Bueno, ¿qué origina? Luego, entonces, ¿qué hacen las organizaciones públicas y privadas frente a esas causas? ¿Cómo se organizan para enfrentarlas? Esa es la parte de transformación, ¿no? ¿Cómo hay que ser vinculado? Capacidades de gestión, ahí. ¿Cómo entonces se organizan racionalmente para enfrentar y resolver esas causas? Y eso es lo que también yo puse unas variables que voy a explicar ahora. Y finalmente, ¿qué resultados tienen? Y esos resultados son los que finalmente van a decir por qué es viable o no el modelo y cómo realmente está aportando o no al desarrollo del país. Ahora, yo no quería estudiar un caso, ¿no? Ya yo quería tratar de ver varios casos. Yo quería entrevistar a diversos funcionarios de empresas mineras y también autoridades diversas, ¿no? Entonces, me encuentro con estas dos metodologías interesantes, el cross-sectional y el process tracing, ¿no? Porque esas dos metodologías se complementan para ver, digamos, las interdependencias de las variables que yo he planteado, cuán fuertes pueden ser en un proceso de análisis, ¿no? ¿Qué puntos en común tienen, qué puntos diferentes tienen y cómo en el proceso puedo entender cómo estas variables me permiten explicar un fenómeno, no de un caso, sino varios casos que tienen puntos que se pueden encontrar, ¿no? Porque es un periodo de 30 años, ¿no? Más de 30 años. Entonces, la idea es ver cómo estas variables que he elegido a nivel de entradas, origen del conflicto, transformación, capacidades de gestión y resultados, cambio institucional, cómo estas variables se correlacionan. Porque no son compartimentos estancos. Entrada, transformación y salida son un espacio interdependiente. Y entonces yo quiero saber cómo estas variables me ayudan a entender diferentes testimonios. Y cómo hay patrones de asociación entre los testimonios para entender el proceso digamos, de entidades públicas y privadas para llevar adelante el modelo extractivo en el Perú. Estas son las variables que utilicé. Entonces, razones del conflicto, ¿no? Es lo primero que pregunté. ¿Qué creen ustedes, la entidad privada que origina el conflicto? ¿Y qué actores participan del mismo? Y aquí viene lo clave para mí, ¿no? La explicación que hice desde la mirada de la agencia, pero entendiendo qué es capacidad de gestión. Y ustedes pueden ver mis variables, toda la normativa para enfrentar, para orientar la acción de los actores, ¿no? Los lineamientos, las políticas, las normas que regulan la acción de los actores, porque hay una formalidad detrás. No sé que hay una discrecionalidad, también hay una parte más, digamos, que va apareciendo de manera más informal para enfrentarlo, pero hay una normativa que la regula, hay que conocer cuán eficaz la normativa. ¿Cómo se organizan las entidades públicas para enfrentar los conflictos? ¿Cómo toman las decisiones? Esto de toma es muy importante en la gestión pública o privada. ¿Qué estrategias y herramientas de gestión las junteamos? Porque estrategias son cursos de acción y herramientas son mecanismos más operativos para implementar propuestas. Pero las junté y las he visto de manera interdependiente. Y una cosa importante es cómo se articula el Estado y la empresa en espacios de gobernanza para enfrentar los conflictos. Y todas esas variables que elegí como capacidades de gestión, ¿qué resultados han tenido para que la minería sea viable o no? Y finalmente, ¿por qué razón la minería
en el Perú todavía tiene tantas dificultades para ser viable. En la investigación que hice, hice primero una revisión de literatura existente a nivel de América Latina y a nivel internacional, pero también a nivel de Perú me centré en cuatro casos emblemáticos, ¿no? Dos casos, digamos, vamos a decir, con muchas limitaciones en su desarrollo, como es el caso de Yanacocha y Las Bambas. Y casos con relativo éxito, porque no podemos hablar de esto total, relativo éxito, que es Cerro Verde y Antamina, ¿no? Pero en esta investigación, esta exposición que voy a dar, no me voy a centrar tanto en estos casos, porque hay mucha literatura al respecto, pero a mí me sirvió como base para entrar al tema que sí me interesa presentar en esta. En este seminario, ¿no? Que es mis entrevistas a los 11 entrevistados de entidades públicas y 10 entrevistados de empresas mineras, ¿no? Todos profesionales con años de experiencia en la temática, es decir, conocedores de este periodo de 30 años. O sea, todos tienen cargos de alta dirección, conocedores, entonces, no son gente que porque se movió de una empresa a otra o cambió de ministerio a uno regional o de tal lugar a otro, no sepan del proceso. Son gente que tiene un conocimiento bastante importante, interesante, sobre el proceso, aprendizaje y la trayectoria del Estado en el tema de gestión de contratos ambientales. Bueno, con ese diseño metodológico, entonces, digamos, ¿qué es lo que encontré en la investigación? Y para ello, primero voy a presentar factores estructurales históricos. No, vamos a ver primero el factor macro, que es lo que limita o posibilita el tema de la viabilidad del modelo minero en el país. Pero aquí van a ver ustedes que son más las cosas que limitan que posibilitan. O sea, digamos, es una. El llevar el modelo minero en el país tiene bastantes. Está cuesta arriba, ¿no? Es bien complicado, por lo que voy a explicar. Luego voy a explicar cómo la propia entidades públicas enfrentan los conflictos. Eso va a ser otra explicación. Una tercera parte, la tercera pregunta va a ser cómo la empresa minera. Y la última pregunta es, ¿cómo institucionales, qué cosas hacen viable el modelo que ha resultado de toda esta trayectoria? Y finalmente, ¿qué factores explican que el modelo no sea, todavía tenga muchas dificultades para ser viable, ¿no? Entonces, los factores estructurales e históricos, ¿no? Aquí una cosa bien importante, porque para mí, haberlos puesto en una sola, en una sola conclusión, una vez terminada la investigación, y visualizándolo, me doy cuenta lo complicadísimo que es. Porque, para daros un antecedente, en cualquier país desarrollado que busca inversiones extranjeras, los países, digamos, ofertan ventajas de invertir en mi país. Sea, Bélgica, Holanda, Inglaterra, ¿no? Francia, son países que dicen, les damos estas garantías. Población preparada, educación, han completado la información, tenemos un marco legal, el Estado está acá. Incentivo para que el riesgo de invertir sea menos y puedan invertir. Pero aquí, cuando yo veo y veo la realidad latinoamericana y la peruana en particular, es, digamos, mi pregunta es, ¿cómo han podido invertir más bien con estas condiciones tan adversas? En primer lugar, la atomización que el país vive en materia de representatividad de actores es enorme. Es enorme. Y una cosa que me decían los públicos es que ellos, para poder negociar, tienen varios grupos que están presionando con agendas particulares. Es el costo de negociar con un grupo determinado que tiene agendas distintas es muy complicado. De la fragmentación social, la atomización, las demandas tan dispersas hacen que ya de por sí el arranque de la negociación sea difícil. Ni hablar, la pobreza y la desigualdad ha sido también un factor en contra, porque la minera llega con tecnología y mucho capital, pero requiere personal calificado y lo que encuentra es no están preparados para ser contratados, hay traer gente de otros lugares, inclusive del extranjero. Entonces, la población siente que no es contratada para trabajar, ¿no? Esto de ir a territorios con tanta pobreza, que digo, una entidad con tanta riqueza, con tecnología, pues trastoca la vida cotidiana fuertemente de la gente, que estaba acostumbrada a casi economías de sobrevivencia en muchos casos, ¿no? Otra cosa, nuestro país ya, no tengo que repetirlo, ¿no? Nuestro país es un país con instituciones muy débiles, muy precarias. Y eso aunado también a una desconfianza enorme a esas normas y reglas. Hay una incertidumbre y por lo tanto poca predictibilidad sobre lo que espero del otro. En sociología siempre estudiamos
cuando nos interactuamos, ¿qué espera un actor de otro? ¿Qué espera un hijo de su padre, un padre de su hijo, un profesor de estudiante, un estudiante de su profesor? Eso es lo elemental para una buena convivencia en una sociedad. Entonces, aquí la expectativa de lo que espera uno de otro es una incertidumbre. Hay una desconfianza enorme. Así, por ejemplo, uno puede decir A, el otro cree que es B. Entonces, en un contexto de tanta desconfianza, también es muy difícil llegar a acuerdos. Y los pasivos socioambientales, que no son de ahora, son de la colonia. Pasivos ambientales y sociales, ¿no? Que ya de por sí eso es una mochila complicada porque evidentemente la historia de la minería es una historia expoliadora, contaminante, que ha vejado a las comunidades, las ha excluido, ha sido una historia donde la riqueza no ha quedado en el país. Entonces, tenemos décadas o siglos de minería cuya historia es vejatoria. Y de repente le dices, no, que la minería va a ser moderna, hay pasos de participativos, vamos a... Eso no resulta tan fácil porque además nuestro modelo, el actor clave para medir los conflictos es el Estado. Es el llamado a mantener un rol, digamos, objetivo, equilibrado, que pueda favorecer propuestas en momentos en que hay disputas. Pero el tema es que los choques sociales vienen porque choca el bien concesionado como el bien colectivo de la comunidad, ¿no? Y claro, el bien de la comunidad puede ser ni siquiera no está legalmente establecido, pero hay una tradición detrás. No hay una formalidad, pero hay una tradición en el territorio. Entonces la minería llega y dice, según el Estado, ese territorio es del Estado, ¿no? Y la comunidad no es mi territorio. Y empiezan las disputas. ¿De quién es el territorio? Porque además, recuerden, este modelo dice que lo que hay en el subsuelo es de todos los peruanos, no de las comunidades. Y por eso De Soto dice que sería bueno que tú dices que el subsuelo es de la comunidad. De repente la relación cambiaría, pero es un modelo utilitarista, porque puede haber también una relación un poco perversa, porque puede haber un acuerdo en el cual se daña el ambiente, la naturaleza, porque dice, ah, como hay plata de por medio, hay acuerdo, me vuelvo millonario porque debajo de mi casa hay oro, pero de repente el modelo de extractivo puede ser contaminante, y claro, como hay acuerdo político y acuerdo económico, bueno, pero el Estado tiene que evitar. Lo que pasó en La Oroya, ¿no? Que hay un acuerdo porque la mayoría de la gente ahora vivía de la minería y estaban contaminados y no se oponían, más bien se pusieron cuando el Estado y la propia Sociedad de la Minería contradijo a esta empresa Doberán, la sacó de la Sociedad Nacional de la Minería y la comunidad se opuso, ¿no? Había un proceso de intoxicación ahí social también y por eso es importante que el Estado esté presente en la mediación de los conflictos, pero el conflicto también es fuerte porque hay una tensión, un choque entre el tipo de propiedad, ¿no? El modelo concesionado o el bien colectivo. Ahora, ¿cómo impactan esos factores en la capacidad de gestión? ¿Cómo se han presentado en la trayectoria? Si las familias de la sierra peruana, la mayoría que viven en sectores muy pobres, sus demandas, sus derechos han sido postergados por años, no son tomados en cuenta. Llega una empresa y es con tanto dinero y con una oferta importante para empleo y todo, las demandas pueden ir en diferentes direcciones, ¿no? Entonces uno dice, el Estado solo puede invertir en bienes públicos y colectivo está por verse y privados menos. Pero acá las demandas pueden ir bienes privados, o sea, pon la puerta de mi casa, o bienes colectivos, pon una piscina en la comunidad, o bienes públicos, que es lo que debería más bien. Escuelas, hospitales, carreteras, ¿no? Inversión pública para que más bien la comunidad, vía créditos u otros mecanismos, pueda aprovechar esas oportunidades para desarrollar sus propios emprendimientos. Pero ese tema es complicado, ¿no? Porque efectivamente las demandas van por varias direcciones porque la minería se convierte en una oportunidad para exigir una serie de demandas. Pero en este proceso lo que también se ha encontrado es que el Estado ha tenido poca capacidad para hacer valer la ley. La ley está, en muchos casos, estimados, estimadas, pitada. La ley no realmente no regula, no orienta la acción de actores para sancionar malas prácticas, ya sea de la empresa o las comunidades. Y por otro lado, la mirada estratégica de la empresa para negociar con las comunidades también ha sido muy diversa, ¿no? Tal vez los casos más exitosos ya son de este siglo, pero en los 90 hubo muchos problemas en esa perspectiva, porque había, creo yo, y esa es mi hipótesis, una mentalidad colonial al momento de negociar con las comunidades, ¿no? Había toda una tradición
de que las comunidades están desinformadas, no están empoderadas, y evidentemente la empresa abusó. El caso más emblemático es Yanacocha y también Antamina, aunque Antamina supo superar ese inicio, ¿no? También es un caso a estudiar. ¿Cómo Yanacocha, teniendo casi recursos tan iguales, no pudo superar su mal inicio? Pero Antamina sí lo hizo, ¿no? Y ese es un tema también interesante a profundizar. Otro error grave en la trayectoria que impactó fuertemente en el modelo es que el Estado miró solamente el dinero, ¿no? O sea, para el Estado de los 90, sobre todo, el tema fue dinero. Para las arcas fiscales, para los impuestos, para invertir en recursos. Eso fue lo que... Entonces, el tema social ambiental es muy posterior. Ya cuando ya se derramó la leche, cuando ya los jueces estallaron, reacciona el Estado, ¿no? Con esta lógica de ver lo social ambiental. Pero todavía sigue siendo, a pesar de eso, lo económico siendo el peso mayor. No solo me refiero a estados de concesión, también a modelos de minería que son propiedad del Estado también. Lo económico tiene mucha fuerza, ¿no? Ya dije que el marco legal es relativo. Lo que he encontrado en la investigación, y eso no solo en la investigación, reportes periodísticos, ustedes pueden ver que puede haber mucha violación de la ley, pero la impunidad es pan de cada día, ¿no? Y este último me parece que es clave, la trayectoria. Ya, sabemos que hay un problema de inversión, ¿no? Hay ingentes recursos, ¿no? Dinero que el Estado recauda de la minería, mucho dinero, pero ¿por qué no llega a las comunidades, ¿no? Ya hay muchos reportajes periodísticos, se han visto, pero yo he encontrado ahí cuatro factores que me parecen interesantes, cómo se van ensamblando para limitar, digamos, la debilidad del monero. Una primera es la inversión es a todas luces ineficaz. Eso lo reconoce tanto el Estado como los funcionarios entrevistados de empresas mineras. Hay una incapacidad pública para invertir los recursos del CAN, ¿no? Factores, pero eso va aunado a no solo a temas técnicos, ¿no? Como digo, en las débiles y desiguales capacidades técnicas, sino también un tema de corrupción. O sea, si hay algo le ha hecho daño al Perú es la corrupción, el dinero. Uno dice la maldición de los recursos naturales. Yo digo, los recursos son malditos, no maldicen. Lo que creo que es la maldición es el dinero que trae. O sea, el dinero puede ser el factor del apetito personal, de grupos políticos. Ver tanto dinero en una comunidad que no tenía esa cantidad, ver millones de repente en su arca fiscal, es como una torta de chocolate para un diabético, ¿no? Es algo que impacta fuertemente. No había por décadas dinero en este municipio, de repente hay millones. Es como, no sé, una familia que no tenía, de repente tiene millones, ¿qué puede hacer? De repente no está preparada, puede dilapidar el dinero, ¿no? Entonces no había una preparación. Entonces la capacidad técnica y la incapacidad técnica para implementar los recursos y la corrupción han sido factores muy letales en el nivel monero. Y por último, el dinero ha generado una serie de disputas en el propio sector público, con las comunidades, con la empresa, la comunidad. O sea, las disputas por el uso, el acceso a ese dinero han sido muy duros y han generado muchos efectos perversos por la forma como acceder a esos recursos y porque el marco legal no ha facilitado, porque ha habido débil mediación, pero vamos a ir viendo poco a poco esto, ¿no? Entonces, en concreto, lo que he encontrado como resultado muy importante es que lo que el hecho es la minería, el modelo extractivo, es que es una plataforma de oportunidades económicas y políticas. En eso se ha convertido el modelo. Lo usan para campañas políticas, lo usan para, como el San Benito, para poder proyectar tu carrera, tu imagen pública, en contra de la minería, que es el gran causante de la pobreza. Eso ha sido muy fuerte. Entonces, y porque también creo que es la oportunidad para yo, lo que nunca me dio el Estado, pues ahora no tiene que dar la empresa. Entonces, ahí, y entonces la empresa, al ver que el Estado está ausente, ¿no? Entonces, la empresa ha intentado, digamos, resolver los problemas, ya que el Estado no está, la empresa ya eso ha generado un efecto muy dañino por la el trastocamiento de los roles, ¿no? Una cosa es su rol público, otra cosa es el rol de la empresa, pero se han combinado y mezclado con prácticas asistenciales, con prácticas de pagos por lo bajo a dirigentes. Eso ha sido una cuestión que ha dañado bastante la viral modelo.
Ahora, evidentemente, si tienes una comunidad que el Estado por siglos no le ha dado, por décadas, no ha cumplido con los derechos ciudadanos de estos pobladores, entonces la población la reclama. Y entonces va a utilizar el modelo minero para reclamar eso que no tiene. Yo he puesto acá salud, educación, pero son los temas generales. Pero también hay temas ingresos personales, temas familiares o comunales. Se reclama de todo a la minería, ¿no? Ahora, lo ambiental no digo que no es un tema importante de reclamo y genuino de las comunidades. Pero lo que he encontrado en los testimonios, pero también en los reportajes, documentales que he revisado, es que también se ha convertido en un excelente mecanismo, comillas, pretexto, para reclamar una serie de derechos postergados. O sea, y creo que hasta cierto punto es legítimo, ¿no? Porque si tú no has tenido los derechos que el Estado dice que tiene que darte, no te los ha dado, pues esta es la oportunidad de tenerlos, ¿no? Y lo vas a aprovechar. Lo ideal hubiera sido aprovechar con canales institucionales adecuados, consensuados, pero eso lamentablemente no se ha dado como se esperaba. Y para terminar esta parte más estructural e histórica, en casos exitosos que he logrado encontrar, Peyabé, Guantamina, Cerro Verde, por poner tres de los más emblemáticos, lo que se encuentra como dato es que donde hay Estado, empresa y comunidad presente en espacios de gobernanza, con vigilancia, con resultados, la minería puede tener mayores probabilidades de relativo éxito, porque no, en este país no se puede garantizar el éxito. Llama la atención que hay empresas como Antamina que ha logrado varios, o sea, hay conflictos menores, siempre va a haber conflicto en toda relación social, siempre está latente el conflicto y el poder. Pero hay empresas que han logrado evitar escalamientos de conflictos que lleven a muertes, a quemar empresas, quemar infraestructura, bloquear carreteras, muertes, en fin, ¿no? Que Peyabeco también es un buen ejemplo y Cerro Verde, ¿no? Pero tiene que estar el Estado. Y ahí voy a ver más adelante cómo la empresa ha logrado hacer que el Estado esté presente en las diferentes mesas, sobre todo la de desarrollo y la mesa de negociación de conflictos, son las dos mesas donde las empresas han tratado de que el Estado esté presente, para que se pueda rendir cuentas sobre los acuerdos y sobre todo hacer seguimiento de los acuerdos y, ojo, lo importante es tener resultados, ¿no? Muy importante. Terminada esta parte más estructural histórica, ahora voy a centrarme en la capacidad de gestión pública, luego la privada y finalmente, como les dije, voy a ver los cambios, qué cambios institucionales ha generado este proceso de aprendizaje que le dan un respiro, algún tipo de posibilidad a la minería, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó con el Estado, no? Digamos, cuando empezó el ciclo minero, algo que parece increíble, ¿no? Porque estamos hablando de 1990 y esto que voy a mencionar, literatura y experiencia ya había. Yo vengo haciendo plan estratégico en el Estado fines de los 80s, 90s. Ya había práctica de plan estratégico en el Estado. Lo que me llamó la atención es que no hubo una mirada estratégica de los impactos que podría generar la minería en territorios donde hay desigualdad, inequidad, exclusión, poca presencia del Estado, ¿no? Entonces, no hubo una mirada preventiva de medio a largo plazo. Entonces, no hubo escenarios en prospectiva de los riesgos a futuro que el modelo podía traer, para mitigarlos, para anticiparse, para decir, si va a haber esto, hacemos prospectiva, vemos escenarios a futuro, con todos los cálculos que se puedan hacer, y evidentemente uno podría decir, mire, va a pasar esto, esto, esto. ¿Qué puede hacer el Estado para evitar eso? No hubo, nulo, nulo. Yo lo que me hizo recordar mucho de métodos de gestión es, hubo el enfoque de ensayo-error. Es un enfoque muy costoso, ¿eh? Ya, aprender así, no sabíamos, pero tú vas como improvisando. O sea, el costo de equivocarse, colegas, es tremendo. Entonces, la ausencia de mirada preventiva llama profundamente la atención. El Estado ha reaccionado cuando ya se derramó la leche, el agua. Ahí reacciona el Estado. Cuando hay muertos de por medio, un bloqueo de carreteras. No hay capacidad para anticiparse. No hay capacidad para prevenir. Una vez leí una entrevista del Defensor del Pueblo, la anterior, Defensor del Pueblo, no el actual, decía, ¿cómo es posible que en donde hay millones de millones de inversión no haya un actor del Estado presente como la SUNAT? Como ustedes saben, la SUNAT, a grandes recaudadores, ellos se meten en la oficina. Ponen una oficina que se llama la SUNAT, así. La empresa tiene que dar, la gran empresa, no solo viene la gran empresa, le pone una oficina a la SUNAT, y la SUNAT se mete y pide todos los días los libros. Ahí está la SUNAT metida.
Mi pregunta es, si la SUNAT se ha metido, algunas inversores, su oficina está metida y está contando permanentemente los libros contables de las grandes empresas, los grandes contribuyentes, ¿por qué no hacen lo mismo en estas inversiones? Y vamos a ver las razones por acá, cómo están explicadas, ¿no? ¿Por qué el Estado tiene un modelo de competencia funcional? O sea, todos los ministerios tienen algo que ver con los mineros, todos, todos tienen que ver, pero cada uno ve su nicho, su feudo, su átomo. No hay una mirada articulada, una mirada integral, eso está ausente. Si es un tema, por ejemplo, de carreteras, Ministerio de Vivienda, el conflicto en carreteras, no se mete nadie, solo el ministerio. Entonces, o si es un conflicto más fuerte y los ministerios dicen, no me compete, la PCM, y le digan a la PCM convoca y es difícil convocar a todos, no hay algo que esté alineado, no está alineado el proceso de intervención del Estado. No está articulado ni integrado. Eso voy a volver a reiterar otra vez porque es un tema bien importante porque el Estado no ha podido darle viabilidad al modelo. Por ejemplo, es un dato importante en gestión. La gestión moderna es la gestión por procesos. Uno podría decir algo tan básico que aprende en una universidad en pre y posgrado, ¿por qué el Estado no lo aplica? No hay una gestión por procesos socioambientales. Tal vez en un ministerio puede existir, pero a nivel de todos los ministerios, que se articulen ante un conflicto, no hay, ¿no? Y también, dependiendo del actor, porque hay como islas de eficiencia en el Estado, no hay una especie de intervención de inteligencia, ¿no? Con conocimiento e información de qué está pasando. He cogido datos en los testimonios del Estado, por ejemplo, antes de intervenir, ha hecho un estudio previo de inteligencia. ¿Qué actores están en el conflicto? ¿Qué agendas tienen? Y en base a ese estudio previo se acercan preparados a negociar. No improvisando, es que llegan y escuchan las demandas, son desbordados y aceptan todo, que esa es la peor forma de negociar el conflicto. La peor forma, la que tú vas a escuchar las demandas, vienen tú comienzas y tú presionado vas aceptando todo y luego no cumples. Y eso genera más indignación. Entonces, pero sí es cierto que ha habido un Estado o sectores del Estado en determinados gobiernos donde, por ejemplo, ha habido más una aproximación de gestión del conocimiento, ¿no? De entender las agendas que están detrás y a partir de eso proponer la estrategia. Pero eso, como ustedes pueden ver también en la pantalla, eso depende del líder también. O sea, muchas cosas que el Estado ha hecho bien no depende de instituciones, no depende de las normas, de los planes, depende de las personas. De liderazgo. Hay gente que su capacidad, su inteligencia, su interés, su voluntad política le permite, ¿no? Pero lo real es que hay una fragmentación en el Estado. Cada gobierno regional, nacional, que ingresa, pareciera que borró y cuenta nueva, empieza de nuevo, no capitaliza el esfuerzo de intervención. Empieza, bueno, si es un grupo, un gobierno que tiene un poquito más de acercamiento a la minería, hará un esfuerzo. Pero si viene otro que no quiere saber nada, desconoce el proceso y hace otra cosa. Entonces, hay una fragmentación que no capitaliza, el Estado no ha capitalizado su experiencia. Por ejemplo, yo creo que he buscado data, por ejemplo, en el Estado de cómo están los gobiernos, es complicadísimo, está fragmentado, atomizado. Es difícil encontrar data, una big data, por ejemplo, que te dé una mirada panorámica de cómo está cada empresa, cómo están los conflictos. Hay muchas cosas que son difíciles de obtener porque no hay una capitalización sistemática de la experiencia y la información que se genera en cada gobierno, sea regional o nacional. Estos problemas que menciono también se expresan pues al momento de comunicar y relacionarse con las comunidades por parte del Estado, ¿no? Además, la idea es que el Estado se acerque a las comunidades pues, con lógicas interculturales, no más adecuadas a la realidad comunal en su propio idioma, por ejemplo, ¿no? Ya hemos visto varios ejemplos, no voy a mencionar los gobiernos, ¿no? Se acercan, ni siquiera conocen la idiosincrasia local, no han creado canales en proceso que permitan la comunicación eficaz entre el Estado y comunidad, ¿no? Por eso, los casos que he encontrado de entidades públicas que han construido, ¿no?, un proceso de comunicación a través de cosas, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Los comités de vigilancia y monitoreo, mesas de diálogo, ¿no? Donde, por ejemplo, se controla la calidad del aire, la calidad del agua,
se controla los proyectos aprobados, si se están ejecutando y cómo va la ejecución, donde se informa, se rinde cuenta, donde la empresa se prometió algo, la comunidad algo, el Estado vigila que esos compromisos se cumplan y hay reportes de eso. Ese tipo de esfuerzos de gobernanza, cuando existen, evidentemente el modelo tiene, no digo garantizado, pero tiene mayores posibilidades de éxito en su desarrollo como modelo económico, ¿no? Y de transformación. Por eso que ahí digo, se crea un capital social y una nueva institucional micro, ¿no? Es una micro sociedad que ha logrado esos estándares y por eso puede haber una convivencia, digo, transitoriamente pacífica, porque nada garantiza en este país que eso que puede ser exitoso se mantenga. Puede haber una variable política exógena que puede, digamos, tirar abajo lo que se acordó, ¿no? Recuerden, colegas, que es más fácil destruir que construir. Construir toma mucho tiempo, pero destruir es muy rápidamente lo que se pudo haber elaborado con tanto esfuerzo. Un santiamén se puede destruir con, digamos, mala capacidad para negociar y entender, ¿no? Ahora, una cosa que encontré en el Estado, casi para terminar esta parte, es que todos creen que falta una mirada sistémica, ¿no? Una mirada multisectorial, ¿no? Articulada, integral, porque los problemas, los conflictos ambientales son multicausales. Entonces no puede pensarse que solo la PCM y su viceministerio de gestión territorial y gobernanza por la paz va a ser la única que está preparada, pues, o las gerencias sociales de cada ministerio, de algunos regionales. Esa mirada atomizada, porque nuestro modelo de gobierno es un modelo atomizado, ¿no? Como ustedes saben, somos tal vez el país más atomizado en manejo del territorio. Eso, pues, no facilita para nada una mirada más integral y de un problema tan complejo, ¿no? Entonces, por eso es que el Estado se encuentra atrapado en una respuesta reactiva a los problemas. Eso es lo que uno puede ver, ¿no? No hay que hacer investigación para saber qué es la respuesta del Estado, ¿no? Una mirada más reactiva. Ahora, hay que reconocer que hay un avance significativo en materia ambiental, ¿no? Y claro, depende, en mis entrevistas, sobre todo a las empresas, ellos consideran que esa nueva burocracia ambiental, si bien es importante y les ha ayudado, por ejemplo, a hacer mejores proyectos, ¿no? Porque también reconocen que han tenido malas prácticas. Si no fuera por esta regulación ambiental, esas hubieran seguido. Ah, eso es también interesante. O sea, el hecho de las sanciones tan fuertes, pecuniarias, ¿no? Les ha obligado a tener a una exigencia de trabajo porque, más riguroso, porque si algo le duele a la empresa minera es el bolsillo. Entonces, si le afecta el bolsillo, es el incentivo mayor para no cometer los errores. Entonces, hay que reconocer que una burocracia ambiental, una normativa ambiental que ha desarrollado y ha generado mejores prácticas. El problema está en su aplicación, ¿no? Vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? El Estado tiene islas de eficiencia. Unas pueden regular bien, de repente Sinarmín puede trabajar mejor, no sé, pero otras no. Y si es a nivel regional, tal vez sea mucho más débil, ¿no? Entonces, hay como una relativización del ejercicio público, o sea, no se sabe si el actor público va a ejercer bien su rol con esa normativa, pero también hay contradicciones, ¿no? Sobre todo entre el gobierno central y unos regionales, ahí puede haber contradicciones en el manejo de un tema, un conflicto. Por ejemplo, el caso más elocuente fue Humala y El Goyo, ¿no? Gregorio Santos en Cajamarca. Hay un libro también que han sacado sobre esos temas y de cómo la tensión entre gobierno central y gobierno regional sobre el tema minero es enorme, ¿no? Y por eso la necesidad de otra forma de entender el trabajo. Ahora, esta burocracia, esta materia ambiental ha sido reconocida en este documento que publicó la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, que presidió la profesora de la Católica, economista Rosana Barrantes, donde reconocen que en realidad esta burocracia es importante, ha afectado mucho a la competitividad, es la más fuerte de todos los países de América Latina. O sea que tenemos una regulación ambiental bastante exigente. Las empresas mineras reclaman eso un poco y Dios mío, son las 6. Me emocioné, Robin, discúlpame. Reclaman de que, pues, que afecta a la inversión también, ¿no? Y que necesitamos una regulación. Yo creo que lo que ha pasado en otras cosas, y más allá de la regulación, lo que he encontrado es que algunas empresas han logrado crear una propia regulación en su microsistema, basado en la confianza, basado en la negociación, basado
en la rendición de cuentas que ha permitido que la empresa pueda hacer más de esto. Voy a terminar ya. Dame 5 minutos más, Robin, para terminar. El tiempo me ha ganado, ya me relajé demasiado, creo, en la explicación. Pero dos cosas claves en la empresa. Hay como dos formas de ver la responsabilidad social. Una cortoplacista. ¿Por qué? Asistencialista, de regalar plata a los dirigentes, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado está ausente. Cuando el Estado está ausente, la empresa, su enfoque empresarial es totalmente paternalista, asistencialista, regala, no hay una mirada de desarrollo detrás. Pero cuando está el Estado presente, ya es otra cosa, es distinta la forma como la empresa, y son los casos que le mencioné, ¿no? Hay una complementariedad importante, el rol del Estado se esclarece la empresa también. Hay acuerdos transparentes, sujetos a control, ¿no? En estas mesas de diálogo, estas empresas tienen muy potentes y rigurosas áreas de gestión social, sociales comunitarias, que tienen la misma jerarquía que las otras áreas de una empresa minera, como la productiva, la comercial. Y lo clave aquí es que haya una participación y diálogo permanente con las comunidades, ¿no? Entonces, por eso es imprescindible, para que el modelo sea viable, que haya transparencia y rendición de cuentas. O sea, si eso no existe, bien complicado. Ahora, si no hay voluntad política por una de las partes para negociar, así haya transparencia, también encuentro que no hay forma, ¿no? Porque de hecho, como les he dicho, la minería se convierte en una plataforma de oportunidades políticas y económicas. Y a muchos no les conviene esta negociación, este acuerdo. Les conviene más bien el conflicto. Capitalizan más con el conflicto políticamente que un acuerdo. Entonces es bien difícil también, si no hay ese mínimo, digamos, actitud, ¿no?, de querer consensuar, bien difícil que se llegue a un acuerdo, ¿no? Por eso, cuando no hay poder político del Estado, entonces saltan las disputas, saltan los poderes fácticos que vienen de todas partes, ¿no? Tanto la empresa como las comunidades, y pueden, si una comunidad está más poderosa, bloquea el poder dinero. Si la empresa puede ser más poderosa, bloquea el poder de la comunidad. Entonces, el Estado, porque no está presente, el poder fáctico es el que prima, no la ley. Entonces, esta incertidumbre debilita las reglas de juego para que pueda ser una minería viable. Termino entonces diciendo lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que ha permitido, ya lo he dicho un poquito, que haya cambios y haya una mejor posibilidad, que ha permitido que las mineras funcionen bien, ¿no? Que algunos espacios territoriales la minería tenga una cierta viabilidad, que no se garantiza su sostenibilidad, pero tiene cierta viabilidad, ¿no? Entonces, los espacios de gobernanza, ¿no? Se construye un mínimo de capital social a nivel meso, se busca que los acuerdos se cumplan, y sobre todo que haya resultados para proteger este pequeño modelo de desarrollo de un contorno adverso a este modelo. Entonces, se crea pues una institucionalidad particular, ¿no? Una nueva institucionalidad, porque las reglas de juego se han construido en proceso y evidentemente permite una cierta garantía para que haya predictibilidad. Entonces, si hay acuerdos vigilados y hay y cumplimiento de propiedad del Estado, también eso da mucha habilidad al modelo, le permite una habilidad. Y entonces, la idea es que haya un Estado red, ¿no? Un Estado articulado, y eso, el Estado, como participa articuladamente como empresa o sociedad civil, las posibilidades de que puedan mitigar desacuerdos, o que haya los conflictos que aparecen, que son los que aparezcan, se puedan manejar de una manera más adecuada. Por eso es fundamental implementar un sistema de gestión pública que sea intersectorial, integral, y que facilite y permita una comprensión multicausal. Los problemas ambientales, se requiere una ley para eso, para evitar esa respuesta atomizada y reactiva del Estado. Entonces, ¿por qué el modelo aún no es viable? Por las débiles capacidades de gestión del Estado, porque el Estado todavía tiene un modelo muy económico productivo, lo ambiental y lo social todavía es débil, y no hay una visión de desarrollo de largo plazo por parte de la empresa, según el Estado, y la empresa, porque la institucionalidad es débil, como el capital social, y eso influye en la capacidad del Estado para poder participar activamente y con eficacia en estos conflictos. Y para las empresas hay débiles incentivos económicos y políticos para que la empresa pueda tener una mirada de desarrollo territorial de largo plazo sostenible. Disculpen que al final corrí, pero tal vez con las preguntas o comentarios podría algunos temas que no han quedado muy claros profundizar. Robin, me pasé 7 minutos.
Muchas Muy gracias. bien, Percy. Bueno, mu muchísimas gracias por tu entusiasmo y por la calidad de tu presentación, que está muy completa. Vamos a pasar ahora a una ronda de preguntas. Bueno, todavía no tenemos preguntas en el Facebook. Entonces, si alguien tiene ahora una consulta que hacer al profesor Percy, están bienvenidos. Tal vez, bueno, puedo empezar, o sea, me quedo un poco con una curiosidad, ¿no? Hay un actor que no has mencionado, me pregunto un poco cuál es su margen de maniobra, ¿no? El poder político nacional, ¿no? En todas las campañas electorales, después, cuando los gobiernos llegan al poder, etcétera, o sea, el tema minero está siempre muy presente, ¿no? Entonces, digamos, el ejecutivo, pero también a nivel regional, ¿no? Los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, un poco una curiosidad que tengo es saber cuál es realmente, si realmente hay un margen de maniobra de parte de estos actores políticos, institucionales a nivel regional y a nivel nacional, ¿no? Eso un poco era mi curiosidad. Entonces, si quieres, puedes tomar una Sí. serie de preguntas. Voy a leer la pregunta de Renato en el chat. Te pregunta lo siguiente. En los casos de éxito de zonas mineras con baja conflictividad, ¿hay factores causales de baja articulación o de baja capacidad de las comunidades para organizarse? A ver, las comunidades en realidad han cambiado mucho si comparamos con la década del 60, el 50. Si uno lee las novelas indigenistas, uno ve pues, la literatura de las comunidades muy desempoderadas y muy abusadas, o sea, han sido abusadas por el poder de la corporación y el poder político, ¿no? Uno ve una imagen de la comunidad con muchas desventajas. La imagen de la comunidad actual es muy distinta. Lo que pasa es que hay comunidades que son más utilitaristas, digamos, ¿no? Hay dirigencias que están buscando, digamos, beneficios particulares, ¿no? Hay dirigencias que no están viendo la comunidad, más bien sus intereses, porque ustedes saben que las comunidades son desiguales. Algunas dirigencias, digamos, usan su poder político, sus relaciones en el entorno para obtener ciertos beneficios y negociar con las mineras, y más con el apoyo inclusive de gentes, de actores externos, ¿no? Eso es por un lado, hay esa mirada utilitarista, pero también una mirada también de derechos y muy apoyada por ONGs, ¿no? Ahí puede haber hasta dos versiones, un apoyo de ONGs para evitar que la minería se instale, caso Grufrides, pero en Cajamarca, hay una asistencia para evitar, pero también hay otra en la cual para negociar en mejores condiciones, ¿no? Ventajas para la comunidad. O sea, hay ONGs que trabajan, no queremos minería y apoyan a la comunidad para que no exista y las empoderan, pero hay ONGs que apoyan a la comunidad para que haya negociaciones mucho más adecuadas en beneficio del desarrollo de la comunidad. Entonces, la comunidad, la impresión que tengo en la literatura que se lee y en lo que he encontrado en testimonios es que está empoderada. Hay casos que conozco donde, por ejemplo, y esto lo conozco por una empresa concreto en Cajamarca, se iba a negociar con las comunidades y los negociadores pensaban que eran los dirigentes campesinos. No, eran los hijos de los dirigentes campesinos o los campesinos que habían estudiado en La Molina, en San Marcos, ¿no? En la uni. Y negociaron directamente, la negociación fue pues muy de un nivel altísimo por parte de la comunidad. O sea, hablar de comunidades empoderadas, no. Lo que pasa es que, como le digo, en la medida que la minería sea una plataforma de oportunidades económicas, el Estado no haya podido generar niveles de inclusión, de equidad, de desarrollo de capacidades mínimas, entonces aparecen demandas de diverso tipo, ¿no? Y ahí viene un poco el enlace con la pregunta de Robin. No hay mediadores eficaces. El Estado es muy débil para mediar. Depende mucho de, como le digo, ¿no? De que las empresas mineras puedan, o digamos, vamos a decir así, obligar al Estado a estar presente. Por su lobby político, por su nivel de capital, porque hacen que el Estado esté presente. A mí me decía un funcionario público de alto nivel de la PCM, me dije, mira, mira, la mirada del Estado es nacional. La empresa no ve su territorio y sus intereses particulares. Entonces yo no puedo darme abasto para todo el país. No tengo cómo. Entonces se desborda el Estado y no va, y muchas veces no va. ¿Y qué hace el Estado?
A mí no me compete ese problema, es de privados. Entonces la minera se queda con la comunidad a negociar. Un antropólogo de una empresa minera me decía, si yo a la minera, a la comunidad no le doy lo que me piden y voy a un juicio porque no cumplió un contrato, olvídate, no entro a la comunidad. No tengo cómo entrar. Porque además las comunidades, su racionalidad, la justicia, digamos, nacional, no es su justicia. Ellos tienen sus propias leyes constitucionarias. Entonces ellos priman sus leyes sobre las leyes del Estado. O sea, no les interesa si el Estado dice A o B. Si ellos, por ejemplo, son demandados, la comunidad, olvídense, entonces la minería tiene que buscar los mecanismos, porque no está el Estado no está para mediar. Entonces la minería tiene que buscar la forma de cómo convencer. Más, cuando le piden mucho más dinero, el tema se pone más difícil. Paseos ambientales es complicado. Entonces, como dije, ¿no? El negociar esto está cuesta arriba. Está muy complicado por los factores que he puesto en pantalla. Entonces, y ahí voy con lo de Robin. Si hubiera partidos políticos fuertes, estimado Robin, creo que eso sería la historia. Si tú comparas la década de los 80, por ejemplo, teníamos gremios nacionales de campesinos, teníamos gremios de sindicatos, teníamos partidos políticos fuertes, el APRA, la Izquierda Unida, ¿no? PPC, o sea, tenemos mediadores políticos en los territorios, porque si un dirigente político de la Izquierda Unida o del APRA, un territorio, quiere enfrentar la minera, el partido es el que negocia. Y negocia la política para el país, en base a los intereses que están detrás de los partidos. Los partidos como reales mediadores, que es su función, entre el Estado y la sociedad civil. Para eso nació el partido político. Pero esta atomización de partidos, lo que hay son caudillos. No sé si hay líderes. Yo digo, hay gente que está viendo su agenda particular. Y entonces es muy complicado negociar en ese marco de atomización de los partidos. Sus agendas pueden ser tan fragmentadas como las elecciones ahorita que hemos tenido para presidente y elecciones para alcaldes. Es una tragedia este país. O sea, votar como estamos votando, ¿quién puede votar de manera eficiente en este país? ¿Cómo podemos pensar que en ese nivel de fragmentación política alguien puede votar y pensar que está asegurado el futuro del país? No hay cómo, no hay manera. La atomización política y social es una gran dificultad para hacer viable el modelo en el país. Gracias, Percy. Te leo las siguientes dos preguntas que nos llegaron en el chat. La primera es de Juan Luis Ramírez. ¿Cuál es el impacto de los convenios de estabilidad jurídica en la inversión extranjera? ¿Cumple su rol de promotor de inversión? Y la segunda pregunta de Caro Vargas es la siguiente. Con las condiciones descritas tanto en lo público, social y privado, ¿qué posibilidades de generar nuevo contrato social en el corto o mediano plazo? Bueno, dije hace un momento que el tema de la legalidad es un tema relativo, muy relativo. El marco legal en realidad es un referente, sí, no hay que negar que no está ahí, pero los poderes fácticos pueden tener más poder que la ley. Por ejemplo, está prohibido en la ley, es una violación constitucional bloquear carreteras. Está prohibido secuestrar, está prohibido quemar infraestructura, está prohibido coimear autoridades, está prohibido capturar al Estado, está prohibido el poder del dinero, está prohibido muchas cosas, pero ahí está. Es cierto también que se sanciona, pero también es cierto que si hay un poco de poder político detrás de alguna transgresión legal, se va a relativizar la ley. Por eso digo, lo que está primando es el poder fáctico. Y no solo de la empresa minera, porque también otra cosa de la literatura es que ponen a la empresa como el gran monstruo que aplasta a las comunidades. En realidad, uno habla con los funcionarios de la empresa y el Estado, ellos son, a veces sienten lo contrario. Por ejemplo, un finero me dijo, Pers, nosotros somos la amante de las ONGs. ¿Cómo que la amante? Hacemos proyectos, necesitamos proyectos, las ONGs ganan. Pero nunca nos mencionan que están trabajando con nuestro dinero, dinero de las fundaciones empresariales mineras, porque somos un actor incómodo. Nadie quiere aliarse con nosotros abiertamente, porque políticamente somos mal vistos. Entonces, es políticamente correcto más bien oponerse a las corporaciones. Entonces, la ley que supuestamente establece que la empresa extranjera invierta, sí, así empezó, pero no hubo, como dije, prospectiva. Entonces, hay contratos que se pueden desconocer.
por ejemplo, dicen, Estado, me van a quemar mi infraestructura, han secuestrado a mis funcionarios, a mis trabajadores, las comunidades las han secuestrado, me han cortado el agua a todo un pueblo que vive de la minería, le han cortado el agua porque tienen 500, no sé cuántos millones. ¿Hay Estado ahí? Este caso que pasó, depende de la juez Robin, cortaron el agua a una comunidad en Southern, que reclamaron, no sé si 500 millones, cortaron el agua y bueno, ¿y dónde está la ley y la autoridad para evitar eso? Nada. Entonces, la ley es muy relativa. Entonces, ahí por eso de lo que he encontrado yo más bien es que cuando la comunidad, la empresa y el Estado están presentes y llegan a acuerdos entre ellos, o sea, la ley está ahí, no la niego, está el marco legal, pero cuando hay acuerdos entre ellos y esos acuerdos hay seguimiento, una mesa de desarrollo, por ejemplo, una mesa de negociación de conflictos, un espacio de gobernanza y hay una especie de rendición de cuentas permanente sobre los avances, ese espacio constitucional, ese pequeño sistema social, ese modelo más acotado, se hace viable porque más que la ley es la práctica de los actores, y eso es muy sociológico también, la que tiene más poder. O sea, los sociólogos no tenemos por lo general desconfianza de la ley sola. Tiene que haber un tipo de coerción social, ¿no? Que te obliga a trabajar de esta manera, de incentivos o presión o control social que te ayude a trabajar. Entonces, ese mecanismo de control es más eficaz que la ley. Eso es lo que encontré en la investigación. Si la minera llega a un acuerdo con la comunidad y el Estado lo vigila, ese acuerdo, si es respetado y si es un proceso de seguimiento, eso es más poderoso que el marco legal o que las cientos de leyes que puedan hacer. Y eso puede llevar a un contrato social distinto, ¿no? Porque si hay resultados, por ejemplo, por dar un dato, ¿no? Y eso no lo digo yo, lo dice IEP, Carolina Trivelli, Urrutia, en su estudio sobre por qué en el 2004 la pobreza bajó 30 puntos, 20 puntos, porque encontró tres cosas que se fusionaron. Gran inversión, capacidad de la entidad pública para invertir esa inversión minera o extractiva en el desarrollo de infraestructura y programas sociales. Esos tres factores dinamizan la economía local y reducen tremendamente la pobreza. Eso no lo digo yo, por favor, está en el texto de IEP, Carolina Trivelli, Urrutia y toda una serie de gente que analizan por qué se redujo 30 puntos la pobreza en el 2000. Porque, de hecho, el modelo de inversión trajo mucho dinero, el Estado, como nunca, tuvo tanto dinero, y donde hubo esos espacios territoriales donde el gobierno local invirtió ese dinero de manera eficaz, no hubo corrupción, la empresa minera dinamizó la economía local y los programas sociales mitigaron en algo esa exclusión, dándoles capacidades, alimentos para que puedan equilibrarse. Ahí donde Carolina Trivelli menciona, y en un caso de la ciudad, no, y una ciudad de Picanchas, creo, menciona cómo la dinámica económica crece. Y porque esos tres factores generan una sinergia para luchar contra la pobreza y la exclusión. A partir de eso, de esos resultados tangibles, se pueden hacer pequeños pactos sociales. Yo no creo que un pacto nacional, no creo, porque el país es muy diverso. Hay territorios donde hay mayor capital social, mayor credibilidad, y hay territorios que hay una desconfianza enorme. Son procesos distintos. Entonces, pacto, contrato social nacional, yo más bien en el corto o mediano plazo creo en contratos sociales más localizados, más territoriales, con resultados, con gestión transparente, y control social de sociedad civil. Empresa controlada por la sociedad civil y el Estado que controla a ambos actores para que cumplan con sus acuerdos. Sí, Juliano. Hola, Hola, ¿qué tal? muy, muy buenas noches, Hola. tardes. Bueno, muchas gracias, Percy, por tu análisis. En realidad, ayuda desnudar los elementos que se configuran hoy en la realidad de los proyectos extractivos en el Perú. Una desnudez que ayuda a entenderlo un poco mejor. Y creo que sobre esto ya trabajado o con esto ya trabajado, se puede continuar haciendo camino. Realmente las tres cosas que planteas, participación del Estado, presencia de la empresa y organización social, organización civil,
se pueden encontrar en algunos contextos hoy en día por el transcurrir del tiempo y las experiencias que han venido construyéndose. Pero no es tanto así en otras partes del país, por ejemplo, en la selva, con proyectos petroleros que son casi similares a los mineros, se enfrentan a la misma realidad casi. Y otros proyectos mineros, otros proyectos extractivos, proyectos energéticos, que también tienen una situación, una circunstancia similar. Creo que en el interín de las cosas, el inversionista va entendiendo cada vez mejor la importancia estratégica que tiene de ver su relación con el entorno más allá de una relación de conquistador con conquistados, ¿no? De entregar peines y espejos para provocar su buen favor de trabajar en su territorio. Y ya ocurrió alguna vez en las selvas ecuatorianas, cuando entraban pues gente de la Repsol y los indios les pedían, quiero una camioneta como está acá en la revista. Y si no, no entras en mi comunidad. Y le trajeron las camionetas, los indios se subieron y lo primero que hicieron fue chocarse. Y perdieron la camioneta, ¿no? Entonces, no se trata pues de ver el entorno de ese modo, se trata de ver que tú formas parte de una política país para llevar adelante un quehacer, un desarrollo que integra diversos aspectos. O sea, tú formas parte de esa política. No eres solamente el que viene y concesiona un recurso y lo vas a aprovechar para ganar tú y que gane el país o pagarle al país por lo que ganas tú. Si no se trata de que tú te incorporas en ese sistema. Ahora, también es cierto que al Estado le está faltando desde sus funcionarios también esta mirada. Porque cuando se preparan los round business, cuando se preparan los proyectos para ofrecer en estas ruedas de negocios que ocurren en el extranjero, para proyectos mineros, para proyectos petroleros, energéticos, lo que se hace es llevar un due diligence, ¿no? Que es un estudio somero en el que presentan las características del entorno y lo principal que es el bosquejo de las reservas o de lo que se va a poder aprovechar. Pero nada más, ahí queda la historia. Entonces, no hay una preocupación como Estado para preparar y orquestar a los sectores y dirigirse hacia esas zonas a donde va a llegar, como se dice en la jerga, donde va a llegar el gringo. O sea, al gringo tú le tienes que preparar el entorno para que te produzca dividendos que necesita tu tesoro público. Pero si al gringo tú lo vas a dejar solo, vaya a saber Dios lo que va a ocurrir ahí. Entonces, los equipos de las empresas han ido aprendiendo estas cosas. Y hoy en día cada vez son más aquellos que se acercan al Estado para buscar alianzas público-privadas. Pero ¿qué ocurre? Tú te acercas a Proinversión para conseguir o gestionar una alianza público-privada y en 3 años te resulta. O sea, el alcalde que te dio la confianza para hacer esa alianza o para hacer ese proyecto, dejó de ser alcalde, pues entró otro. Y para que el otro se entere de cómo hiciste tú las cosas antes o en qué estaba encaminado, un año de demora, 4 años. La población espera, se frustra y terminan ajustando las tuercas a la empresa, exigiéndole. Entonces, las empresas también terminan desgastándose en ese intento. Buscan otro canal y van al Estado y le dicen, ok, nosotros ponemos el expediente técnico y ustedes ponen la obra. Y mientras que el Estado resuelve las preguntas de asesoría jurídica, las preguntas de la parte técnica para que eso se lleve a cabo y no parezca corrupción, no parezca un elemento que tenga que ser fiscalizado por Contraloría, se pierde el esfuerzo y otra vez la población se frustra, otra vez la población te cae encima. Entonces, ¿qué es lo que termina reproduciendo la empresa o el empresario como moraleja? Que mejor lo maneja él directamente, pues. Así es. Que mejor lo maneje él directamente. Entonces, por ahí que algunas experiencias de estas terminan siendo eficientes y contagian, ¿no? Por ejemplo, los proyectos de riego, los proyectos de Mirreo que salen muy rápido, ¿no? Los proyectos de Pronis que también en alguna forma también salen rápido. Entonces, eso termina un poco
digamos, cambiando el escenario y es muy coyuntural, muy inestable, y en ese esfuerzo estamos todos los que trabajamos en gestión social para llevar adelante del mejor modo las cosas, porque el conflicto es inherente a la historia. Así o sea, es. El conflicto siempre va a estar presente. Así la es. Cuestión está en cómo tú consigues mecanismos que te permitan resolver el conflicto sin violencia. Esa es la cuestión de fondo. Entonces, si tú sabes que tienes un núcleo ejecutor, sabes que tienes una mesa de concertación, sabes que tienes un alcalde que mínimamente se ha empoderado con un proyecto, ya tienes recursos para manejar esos mecanismos de diálogo. Pero si no tienes nada, ya pues caballero, mete la mano al bolsillo y ve qué cosa haces. Porque al final de cuentas, como me decía un amigo en el lote 192, cuando estaba operado por frontera, me decía, el precio del barril puede estar $1, pero el negocio sigue siendo rentable. Sí. Increíble. Van a continuar. El tema es cómo hacerlo del mejor modo y que el país crezca con estas experiencias, ¿no? Muchas gracias, Percy. Gracias, Juliano. No sé si, Rubén, ¿puedo comentar algo chiquito? Y después hay dos preguntas más en el chat, pero primero mejor si respondes a Juliano. Sí, sí, solamente el comentario de Juliano, coincidir plenamente. Porque, como dije, ¿no? Hay un enfoque de ensayo-error, ¿no? Aprender haciendo. No ha habido un plan previo, una perspectiva para anticipar, ¿no? Esto que estamos viviendo, ¿no? Entonces es todo muy un poco reactivo, sobre todo en el Estado y también las empresas. Algunas han logrado, como el caso de Antamina, en fin, ¿no? Pero hay un caso importante, porque creo que toda esta idea que tú señalas, Juliano, me parece que para mí lo significativo es que haya resultados. O sea, lo que la gente tiene confianza cuando ve algo tangible que está funcionando. Y no solo en temas mineros. Yo trabajo mucho proyectos sociales de desarrollo. Una forma de que las ONG, las fundaciones, que tengan proyectos rurales, por ejemplo, puedan convencer a otros es que un piloto se muestra que funcione y eso automáticamente convence a los demás. Pero mientras no funciona es muy difícil. Entonces, esto que tú señalas, los proyectos que son más sencillos, es una buena entrada. Pero también, ¿cómo hacemos para que esos proyectos estén dentro de un espacio de consenso político? Mira, el caso de Cerro Verde, que describe, que analiza muy bien los navarrantes, Ricardo Cuenca del IEP, muestra cómo las universidades arequipeñas generan toda una serie de espacios de diálogo abierto para hablar por qué es o no viable la minería en Arequipa a partir del caso de Cerro Verde. Con ese diálogo que duró un tiempo bastante amplio, se generan los primeros mecanismos de gobernanza y de acuerdo político, donde Cerro Verde hace este maravilloso proyecto de círculo virtuoso del agua. Toma el agua, digamos, que se desperdicia, descreta, desagüe, y lo convierte en agua para la minería, agua para los animales, la industria. Es decir, este resultado de este círculo virtuoso del agua, que es un proyecto que invito a visitar, a conocer en el caso de Cerro Verde en Arequipa, es eso que lo que hay que tratar de construir, porque si no, no hay manera de decir que la minería es viable, porque hay un pasivo histórico, social, que ya de por sí, como le dije hace un momento, convierte a la minería en un enemigo. Entonces, en la medida que haya estrategia, haya consenso político y esos proyectos que den resultados, podría variar la balanza, digamos, para darle mayor viabilidad. Porque si la minería va a ser contaminante, la minería va a ser expoliadora, va a explotar, no genera riqueza en las comunidades, entonces no es minería, no es viable, no puede ser un actor clave del desarrollo. Gracias, Juliano, por tu comentario. Sí, escucho, mi estimado Robin. Estás muteado, Robin, no te escucho. Perdón, pero sí. Dos preguntas en el chat. La primera de Julio Casas nos dice lo siguiente: la mayoría de funcionarios públicos cambian cada 6 u 8 meses. No se acumula conocimiento en el Estado y si bien hay procedimientos, presupuesto y normas, el consenso depende principalmente de la habilidad del funcionario. ¿Cómo podemos mejorar la capacidad del Estado? Gracias, Julio. Ese es el tema que
he tratado de indagar. Ajá. Lo que se ha constatado, Julio, es lo que tú dices, ¿no? Lo pongo en la investigación. ¿No? Lo que uno encuentra es que depende de las personas. Porque tú dices ahí, hay normas, hay reglas, hay leyes. Mira, yo encontré que nadie de los entrevistados me lo dijo y encontré un texto que se llama Guía del Sistema Nacional de Gestión, ¿no? Del 2016 del MINAM. Cuando vi el documento, yo me impacté de la calidad del diagnóstico y de la calidad de la propuesta. Políticas del ambiente, Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Instrumento de Gestión Ambiental, con planes, torneo territorial, información ambiental. O sea, tenías un documento que podía ser el eje que articula el Estado, una intervención mucho más integrada, mucho más eficiente, pero lamentablemente es un documento que lo hizo un gobierno y el siguiente gobierno simplemente lo olvidó. La cantidad de dinero que el Estado invierte en estas experiencias para mejorar hacia un Estado se pierde porque la nueva gestión simplemente no capitaliza. Porque no hay incentivos en el Estado o algún tipo de norma que obligue al gobierno a hacer una política de Estado. Es decir, tendría que convertir en política de Estado esto y una ley, como piden los funcionarios públicos, que obligue al centro de gobierno a hacerlo. Por ejemplo, en el Plan de Desarrollo Concertado de Cajamarca, pues es la primera investigación que hice ya hace varios años, dice ahí, en el PDC de Cajamarca, Desarrollo Regional de Cajamarca, que la minería es un objetivo estratégico, o sea, tiene que haber minería. Pero vino un gobierno, o sea, hubo dos gobiernos que trataron de promoverlo, y vino un gobierno que no está de acuerdo y simplemente desconoce el plan. Y como no es vinculante el plan, no es, o sea, no hay una sanción legal porque alguien no cumple lo que está en el plan, simplemente se desconoce. Entonces, cuando no hay algo que obligue, que coacte o que coercione, que genere una presión política al actor para hacer una política que si no la hace es simplemente sancionado por omisión o por acción, yo creo que es bien complicado que se capitalice. No, no hay una capitalización y todo demora mucho. Por ejemplo, en este periodo de gobierno que estamos viviendo, el retroceso es abismal, es el desmadre, es impresionante. O sea, uno puede decir, lo que se poquito que se avanza, se retrocede de una manera monumental. Y sí, mi pregunta es, y a pesar de eso, las empresas sobreviven, lo que dijo el colega Juliano, porque todavía sigue siendo rentable la minería. Ahorita, por ejemplo, la minería es recontrarrentable, ahorita, porque por la guerra, en fin, permite elevar los precios y hace que ese incentivo sea grande, pero no se capitaliza, no se aprovecha, se pierde en corrupción, en inversiones que no se ejecutan. Entonces, no hay modelo viable que no pueda hacer sentido por la gente, como que me beneficia a mi familia y a mi comunidad. Ese es el gran problema. Entonces, lamentablemente, Julio, no tengo la respuesta. Lo único que puedo decirte es que mientras no se convierte en política de Estado y no hay una sanción por incumplir acuerdos políticos territoriales, porque el PDC es un acuerdo político territorial, no es cualquier plan, es participativo. Si es participativo, se tiene que respetar, hay una legitimidad ahí. El pueblo ha opinado sobre ese plan, lo ha hecho junto. No puede tener autoridad y decirlo desconoce. Lamentablemente, el CEPLAN también está pintado en este país y es el MEF el que decide prácticamente todo. Y fue una crítica muy fuerte de varios funcionarios al MEF, ¿no? El MEF como el gran actor con más poder que decide pues, si es viable o no es viable, algo que puede ayudar de repente a las comunidades. Porque la mirada del MEF, lógicamente, es económica productiva. Gracias, Julio, por tu pregunta y comentario. Gracias, Percy. Te leo el último comentario de Raúl Pasco. Bueno, felicitaciones, Percy. Algunos autores y las mismas empresas mineras señalan que las operaciones mineras se desarrollan siguiendo los más altos estándares de responsabilidad social de la industria extractiva. Sin embargo, la conflictividad social asociada a la minera es creciente y recurrente con serias consecuencias en las dinámicas económicas y sociales. Reconociendo la complejidad del problema y la necesidad de una presencia activa y efectiva del Estado para re reducir la conflictividad, ¿crees que aún hay brechas que cerrar entre los estándares de la responsabilidad social corporativa y su aplicación en la práctica de las empresas? ¿Qué aspectos de su gestión aún pueden mejorar las empresas? Muy buena pregunta, Raúl, desafiante. Como dije, yo he recogido datos de diversas empresas, no de una en particular, ¿no? Quería ver un poco las tendencias. ¿Qué hay de recurrente en los conflictos? ¿Qué puntos en común hay?
reconociendo que hay casos que son emblemáticos. Por ejemplo, si tú me dijeras qué recomendaría, yo recomendaría mirar Antamina, por ejemplo, ¿no? Porque ahora se habla de una responsabilidad social de desarrollo territorial. No se dice responsabilidad corporativa. O sea, la idea es que la empresa minera se enfoque en un esfuerzo de desarrollo territorial, ¿no? Que es un poco lo que también muestro en la investigación. Es decir, ¿de qué depende que la minería tenga una mirada de minería de largo plazo? De que se inserte en procesos de desarrollo territorial, fortaleciendo el plan de desarrollo concertado, incrustándose en el tejido social para fortalecerlo, ¿no? En diálogo con actores claves con poder en el territorio, generando consensos, pero no sustituyendo al Estado, sino complementándose con el Estado. De tal manera que esta experiencia exitosa, si bien no se puede replicar, porque ya creo que alguien también lo dijo acá en los comentarios y preguntas, los territorios son muy diferentes. No, una cosa es un territorio y otro, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de la selva también es distinto. Entonces, por eso la mirada territorial es importante porque tú tienes que leer, entender la cultura, entender el contexto, entender el poder de los actores, el mapeo de actores es clave, cuáles son los actores que tú tienes que negociar. Y ahí la minería ha avanzado bastante, porque creo que este mapeo de actores que ha hecho la minería para ver los actores que se oponen, ¿por qué se oponen? ¿No? Uno me decía en el fondo, Percy me decía un funcionario, una empresa, la gente quiere reconocimiento, la gente quiere sentirse presente. Y tú no tienes que entender que hay una psicología detrás que tú no puedes obviar. Si un actor está reclamando, en el fondo quiere, ese reclamo también quiere sentirse parte de un proceso de desarrollo. Y ese reclamo hay que tomarlo en cuenta, hay que incorporarlo. Que fue el error de Yanacocha, ¿no? Yanacocha prácticamente, no digo partió en dos, sino que una minoría se benefició del desarrollo minero, la ciudad y la mayoría no encontró en la minería que sea un desarrollo para sus comunidades. Veían que de repente un primo, un vecino ya tenía su 4x4, sus hijos iban al colegio particular, iban a Lima, y yo no sé, ¿y por qué? Porque un hijo trabaja en la minera. O la minera le dio un apoyo para una empresa, pero yo no recibo nada. Entonces, lógicamente, hay un rechazo. Un grupo de cajamarquinos se enriquece y otro, la mayoría no. De eso genera desigualdad, disocia a la gente. Entonces, la mirada territorial, el hacer que la empresa minera pueda tratar de que el Estado siempre esté presente, el fortalecer capacidades de la comunidad, el crear valor compartido. Creo que podrían ser cosas que le pueden dar algún poder, como lo señalo aquí en esta pantalla, ¿no? Le pueden dar algún tipo de viabilidad a las propuestas, siempre que estén en la lógica no mercantilista, no populista, no de captura del Estado, respetar estándares internacionales del tema del manejo de agua, del aire, reducir al máximo externalidades negativas, rendir cuentas sobre los avances, hacer que sea transparente, que sea clave, que sea clara la rendición de cuentas. Si esto se logra sobre la base de consensos políticos mínimos, creo que esa práctica podría generar enormes beneficios en aquellos territorios que evidentemente quieren hacer ese consenso. Aquellos territorios que por más que haya estos esfuerzos que están en la pantalla y hay gente o líderes políticos que lo representan y quieren ver en esto una especie de posibilidad de crecimiento político, por más magia que hagas, es bien complicado. Hay gente que ha ganado mucho ruido político y económico usando la minería como piñata. Yo tuve la posibilidad de entrevistar al número 2 de Buenaventura y me dijo: Yanacocha, Conga, mejor dicho, ya murió hace tiempo, hace años cerró Conga y todavía sigue siendo materia de debate. Y los candidatos que entran a postular a la alcaldía de Cajamarca o de Cajamarca usan no a Conga, no a Conga, y ya no existe Conga, me dice. No existe Conga, pero ahí está. Entonces, en realidad, mientras haya estos intereses particulares por encima de los intereses de la comunidad, complicado. Ahora,
el interés de la comunidad, ¿no? Cómo también reconocerlo, ¿no? Si será un interés genuino o no. Eso también es parte, pues, de la transparencia, la negociación, de la vigilancia que puedan hacer las ONG, las fundaciones, en fin, el Estado, a este modelo. Si este modelo no es participativo, no es viable, y las mineras lo reconocen. Tiene que ser participativo para que sea viable. Muy bien, Percy, muchísimas gracias. Creo que hemos tenido una ronda de comentarios, de discusión muy, muy bastante rica. Percy, bueno, muchísimas gracias nuevamente por tu excelente ponencia, muy completa, con muchos detalles, con tu experiencia, ¿no? Habla tu experiencia también, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias también a todos los participantes de esta sesión. Nos toca despedirnos. Nos vemos para la próxima sesión en septiembre. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias a todos, Robin. Muchas gracias Gracias, a Percy, mi a ti. querida especialidad, a mis colegas y a todos los participantes también. Espero que haya sido una información útil y siempre a su disposición. Ahí está mi correo. Excelente. Encantado de poder seguir conversando sobre estos temas que son apasionantes, difíciles, pero creo que son importantes seguir debatiendo y discutiendo abiertamente y transparentemente. Gracias, Robin. Gracias Gracias, a todos Percy. y Muchísimas todas. gracias. Hasta luego. Buenas Hasta tardes. Muchas luego. gracias.